Bueno, emoción, nervios y hasta lágrimas de emoción, ¿verdad? Bueno, nervios que se trasladan ahora a esta parte del patio de butacas. Llega el momento de conocer los nombres de la que será proclamada reina mayor de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2019 y de sus damas de honor. Todas ellas saldrán elegidas de un total de 40 candidatas. En este caso, el jurado ha estado formado por Verónica Calderón, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Burgos, María Mena, representante de la Asociación de Periodistas de Burgos, Cipriano Santidrián de la Granja, Cipri, jefe de la sección de Juventud del Ayuntamiento de Burgos, y Pilar Santamaría, Santamaría, documentalista de las bibliotecas municipales. Fuerte el aplauso también para todos ellos, por favor. El secretario del jurado ha vuelto a ser Miguel Alonso. Él nos entrega el sobre cerrado, el acta del jurado con el nombre de las damas. Le podemos dar un aplauso. Antes de abrir el sobre, llamamos al escenario, en este caso, a Vicente Marañón, concejal del Ayuntamiento de Burgos, a Concha Madorral, del Comité de Folclore Ciudad de Burgos, Miguel Santamaría, Federación de Peñas, y José Manuel Carbonel de la Hermandad de Peñas. Les damos un aplauso a ellos para ser los encargados de hacer entrega de los ramos de flores a las damas mayores. Sobre cerrado. Hoy día 25 de abril de 2019, el jurado seleccionador de la Corte de Honor de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2019 me hace llegar el siguiente fallo que hago saber a todos los burgaleses. Que el honor de representar a la ciudad de Burgos como damas de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2019 ha recaído en Sofía Bueno Pérez. Fuerte el aplauso para Sofía Bueno. Gracias, Vicente. También tendrá el honor de representar a la ciudad de Burgos como dama de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2019, Mónica Juez Mendoza. Aplauso fuerte para Mónica Juez Mendoza. Tendrá el honor de representar a la ciudad de Burgos como dama de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2019. Rebeca Tudanca Velasco. Aplauso para Rebeca Tudanca Velasco. Gracias, Miguel. Y tendrá el honor de representar a la ciudad de Burgos como dama de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2019. Patricia Rubio Gutiérrez, Peña Los Famosos. Ahí está, fuerte el aplauso para Patricia Rubio Gutiérrez. Gracias, José Manuel. ¡Bonito!
recibimos. ¿Les podemos dar un aplauso? Claro que sí, claro que sí. Recibimos ahora en el escenario al alcalde de Burgos, Javier Lacalle. Alcalde, por favor. Al igual que en la elección de la reina infantil, pedimos al secretario del jurado, que le estamos haciendo trabajar hoy de lo lindo, que haga entrega al alcalde del sobre cerrado que contiene el acta con el nombre de la que se proclamará reina mayor de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2019. Señor alcalde, cuando quiera. Buenas tardes a todos. Vamos ya con la reina de las fiestas para este año. Dice lo mismo que los anteriores, que ha volvido su jurado en el día de hoy, nos trasladan el fallo. Ese fallo que dice lo siguiente: reina mayor de las fiestas de San Pedro y San Pablo del año 2019, Alicia Santa María González de la Peña Chamacero. Con permiso, Elena, pasito al frente. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Elena, las lágrimas ya las hemos convertido en una preciosa sonrisa. Sí, la verdad es que estoy muy emocionada, no me lo puedo creer y espero representar a Burgos tal y como se merece. Un aplauso. Descansa, un aplauso más, no le vamos a preguntar nada más, un fuerte aplauso. Alicia, enhorabuena. ¿Qué siente uno cuando escucha su nombre de boca del alcalde diciendo que va a ser la reina o que ya es la reina 2019 en las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo aquí en Burgos? Pues la verdad que todavía no me lo creo, es un sueño que he tenido desde pequeña y la verdad que es todo un honor. Espero hacerlo lo mejor posible, lo mejor que pueda, de verdad. Y sin duda alguna será algo que viviría al máximo. Ahora seguro que no te acuerdas de ninguno de los consejos que ha dicho Yanire, ¿no? Bueno, seguro que ella te los contará. Se lo preguntaré otra vez porque ahora mismo no me lo creo, ahora mismo, de verdad. Gracias. Digerir el momento, aplauso para ellas, de verdad. Disfrutar. Y a continuación, nos dirige unas palabras el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, alcalde. Como decía, buenas tardes y muy breve porque estamos deseando cantar en Burgos y sobre todo yo creo que estamos deseando que cada uno de los que está aquí pues pueda felicitar a las damas, a las reinas y, cómo no, a todas las participantes. Yo quiero agradecer el trabajo del jurado, han sido distintas reuniones para finalmente tomar la decisión
una decisión que sabemos que siempre es muy complicada, es muy difícil, pero quiero tener esas palabras de agradecimiento a todas las reinas pequeñas y mayores que habéis querido participar, porque esto es lo que engrandece precisamente este proceso, lo que engrandece pues, una de las tradiciones más consolidadas en nuestra ciudad. Por eso, enhorabuena y gracias a todas las que habéis participado y sobre todo felicidades pues, a las que vais a tener la suerte de representar a la ciudad durante un año. Será justo dentro de 2 meses, queda ya muy poco, para que las 2 damas infantiles, las 4 damas mayores y las 2 reinas, infantil y mayor, pues podéis tener ese protagonismo, como bien decía Sergio antes, en la tarde del día 27, justo 2 meses, en la Plaza Mayor. Si hoy os parece ya esto tremendo, y un escenario, y tantos aplausos, y tanto cariño de los que aquí estamos, no os cuento nada, con 10.000 personas en la Plaza Mayor dentro de 2 meses. Por eso, enhorabuena. También palabras, y además palabras muy sentidas en estos momentos. Le decía antes a Yanire, le decía también a Irene y a la corte, que bueno, hoy empieza a ser ya un día un poco agridulce, porque ellas siguen siendo protagonistas, pero por otro lado ya se está eligiendo quién les va a sustituir, quién va a tomar el relevo a partir de las próximas fiestas de este día 27, ya en las fiestas de San Pedro. Quiero tener palabras de cariño y agradeceros a todas, a las reinas que salen, a las damas, pues el ambiente que hemos tenido durante este año, un ambiente fantástico, hemos podido convivir algunos de los principales actos que se celebran en la ciudad durante todo el año, y esa experiencia que habéis recibido, sé que es una experiencia, porque así me la han trasladado otras personas, otras chicas que han pasado la anterioridad, inolvidable. Yo creo que esta experiencia de este año, y también algo que queda, juntos viviremos también, pues algunos de los acontecimientos que tenemos por delante en estos 2 meses, de verdad, gracias por todo el trabajo que habéis hecho, por el esfuerzo, porque levantarse esos días de fiestas a las 4:30 de la mañana para empezar a prepararos, a peinaros, sabemos muy bien lo que también es el sacrificio de querer estar en todos los actos, oficiosos y oficiales, con los amigos, con la familia, y estar luego representado en la ciudad, pues eso al final, claro que es un esfuerzo. Por eso, gracias de verdad, y aunque sea el último aplauso de la noche, sí pido este reconocimiento para las reinas y damas que salen. Y termino para cantar ya nuestro himno a Burgos, en el que cerramos siempre solemnemente este acto. Bueno, pues desear que vayamos ya todos preparando esas fiestas, lo tenemos ya muy cerca, como decíamos. Tenemos ya los pregoneros, unos pregoneros además muy animados, muy musicales para este año. Como bien nos recordaba antes el presentador, hemos ido avanzando ya en toda la programación festiva. Está Antón haciendo un esfuerzo, como siempre, extraordinario con todo el equipo del Instituto Municipal de Cultura y con los distintos miembros. Nos acompaña también, como decíamos, Vicente Marañón, otros corporativos que no han podido. En definitiva, se va trabajando intensamente para hacer el mejor programa de fiestas. Esa es la ilusión, luego gustará más, menos, pero en definitiva se trabaja con mucha ilusión, con muchas ganas, para poder presentar a mediados del mes de junio ese programa festivo y en el que todos podamos sentirnos cómodos y disfrutar durante todos esos días. Entre tanto, mientras llegan esos días, les deseo de verdad, en nombre del Ayuntamiento, en nombre de toda la corporación, que tengan unas semanas felices ya con esta primavera, con esta actividad intensa que se vive ya en la ciudad, sobre todo durante los fines de semana, con ese buen tiempo que parece que llegará, no es el caso de estos días, pero que vayamos disfrutando y sobre todo que nos vayamos preparando ya para ese Pulpillos y para esas grandes fiestas de San Pedro 2019. Muchas gracias a todos. Pues después de las palabras del señor alcalde, no nos queda más que felicitar a todos y a todas representantes de peñas, agrupaciones y casas regionales, a las damas y a nuestras reinas, su paciencia y buena disposición, a los miembros del jurado por su esfuerzo a la hora de elegir, al personal del foro por su trabajo y acogida, a todos vosotros, las familias, amigos de todas ellas, al personal del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, a los medios de comunicación que nos han acompañado. Muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. A continuación, nos ponemos en pie, interpretamos nuestro himno. Suena el himno
¡A Burgos!